Hola, ¿qué tal, mi gente? Este video es para hablarles de la batalla de Adrián contra el Toque. Me siento en la libertad de darles esta información o darles este video porque yo fui el cabrón que filtró que esta batalla se iba a dar. Entonces, pues ya anticipé la batalla 2 meses antes, 2 semanas antes más o menos de que se anunciara oficialmente. Entonces me voy a dar el lujo de darles el post de esta batalla, pues para darle conclusión a ese video. Pero, y bueno, este video no es algo en un sentido de que yo me quiera parar el culo, ponerme como mesías o como curado y definir quién ganó esta batalla. La verdad no es mi intención. Si tú discrepas de lo que yo digo, este es un foro abierto, puedes comentar con toda libertad. Nada más comenta con cierto respeto, no seas pendejo. Si no tienes argumentos, realmente no creo que sea un comentario válido, pero bueno. El primer round para mí fue el más controvertido, el que menos puedo decirte quién ganó. Este round tuvo dos vertientes bien distintas. Primero, Adrián, que empezó con un rollo pues muy introspectivo, no tanto como introspectivo, sino que muy juzgándose al mismo. Y sin realmente no le tiró mucho de todo, que se juzgaba él mismo, hablaba que yo lo hice, todos lo hicieron y todo eso, muy bien tirado, muy pero mucho muy celebrado por la gente que estaba allí. También pues realmente se autotiró, se autocriticó. Realmente la intención de Adrián, o lo que capto como la intención de Adrián en este round, era, digamos, que eliminar punchlines de toque. Ya él mismo se autonombra vendido, falso, y todos los argumentos que se tienen en contra de él, y pues eso fue lo que buscó. Por otra parte, de toque sí vino con un discurso pues más o menos sobre eso. Sí estuvo contundente y clavó varias. Entonces, este round yo le daría un no contest, no diera un ganador así como que contundente. ¿Por qué? Porque siento que sería muy subjetivo. Realmente no son como que tan equiparables. Al final les voy a hablar un poquito más de lo que sería mi decisión sobre este round, pero más o menos es esto. Yo diera un no contest. El segundo round yo se lo doy a Adrián de una manera hasta cierto punto contundente. Siento que estuvo bastante mejor, un poco mejor, lo que viene siendo el manejo del escenario, el manejo del beat, el flow, las punchlines y todo. En un panorama general, siento que sí fue de manera contundente para Adrián, sin demeritar en ningún momento el trabajo de toque, que también tiró con mucha presencia y todo. Pero siento que a nivel originalidad, a nivel estructura, como se hizo, sí se lo lleva Adrián. Creo que es una de las. Este round, como que no hubo muchas personas que discreparan en el hecho que ganó Adrián. Pero bueno. El tercer round para mí fue de toque. Aquí, siento, punto uno, yo siento que Adrián sí demeritó un poquito el primer y segundo round. Sí demeritó un poquito en el tercero, sin hacerlo mal. Sí demeritó, y de toque sí explotó un poquito más sus condiciones. Se mostró con mucha agresividad. Este round fue a capela totalmente por parte de los dos cabrones. Siento que sí ganó de toque. Por ahí se presentó con mucho, pero mucha, mucha actitud, mucha presencia. Las líneas estuvieron bien clavadas, bien estructuradas, y para mí sí ganó de toque. Tampoco siento que haya habido tanta discusión en relación a este round ganado por de toque. De hecho, para mí no hubo tanta discusión en que Adrián ganó el segundo, en que de toque ganó el tercero. Leyendo comentarios de otros cabrones, leyendo crónicas y todo este pedo, siento que esos dos rounds, en términos generales, todos definimos más o menos el mismo resultado. Igual habrá un cabrón que odia al que supuestamente ganó, o ame al que perdió y esté huevado que fue un 3-0 o lo que tú quieras. Pero en mi opinión, y no creo que sea el único cabrón, Adrián el segundo, de toque el tercero de manera contundente. El primero, que fue el de
el que debió haber sido definitorio, el que todos estamos como que entre el Lugano este, Lugano aquel, fue un empate, qué show. Es muy subjetivo, como les digo. Por ejemplo, yo te puedo decir que el discurso de Adrián lo comprendí un poquito más porque, pues, del todo, pues, vengo siendo una persona que sigue la carrera de Adrián desde 2008, ya 7 años, pues se podría decir que sí ubico mucho el fondo y lo que quiso decir, pero pues no es una verdad absoluta. Por otra parte, si tú no conoces mucho este fondo y si tú eres un espectador, quizás del lado de Toque, quizás neutral o como tú quieras, quizás este discurso no te llame mucho ni nada por el estilo. Yo quizás, si te digo quizás muy a huevo, si me obligaras a dar resultado, se lo diera a Adrián porque sí funge como que una anti-punchline este round. Pero hasta ahí no te puedo decir ganó Adrián ni te lo puedo defender. Y si tú me dices que ganó de toque, te lo creo, cabrón, porque es un resultado bastante subjetivo a mi parecer, al menos en el primer round. Fue algo que ya expliqué en el video que tengo sobre punchlines. Y sí, la verdad, de toque, sí sorprendió. Bueno, no tanto como sorprender, pero sí cayó muchas, pero muchas bocas. No me incluyo porque sí tenía expectativas buenas sobre de toque. Pero, por ejemplo, pues en el primer video que hice en el que filtré la batalla, en el que filtré que se iba a dar la batalla, me puse a leer los comentarios y lo hacían mierda el cabrón. Decían que Adrián iba a poner la putiza de su vida y lo que tú quieras, y eso no se dio. Además del hecho que pasó con la situación familiar de Toque, que vino, se presentó con mucho valor y realmente dignificó la profesión de Toque, lo hizo bien, se preparó como debía, no tuvo problemas al trabarse ni nada por el estilo. Entonces, pues sí, yo así oficialmente para ustedes, y no es por verme políticamente correcto ni nada por el estilo, diera el empate. Pero bueno, otra cosa que no me gustó de la gente que estuvo ahí, y se lo digo con mexicanos, es que le empezaron a silbar a de toque. No estoy del todo en contra de que se le silba al MC cuando lo está haciendo mal. Pero de toque estaba tirando bien, estaba haciendo con profesionalismo y lo que tú quieras. Y se me hace una mamada que le silben o que rompan esta batalla. O sea, se me hace algo pues, que no rifó la neta. Pero bueno, hay estos cabrones que van a estos eventos. Y ya, en vacas se pasó de verga como los cayó, la verdad. Gran trabajo. Y pues ya. Entonces, empate para mí. Se la doy a Adrián si me pones la pistola, aclarando pues que obviamente conozco más la carrera y el fondo de las letras de Adrián, y no es porque sea que vaya corriendo con la bandera de Adrián Salguero y Salguero Team y lo que tú quieras, simplemente la vida me ha llevado a ver 4 o 5 veces a Adrián en vivo y ya toque nunca. Y pues a un güey lo conozco de 2008, otro 2013, y hasta ahí. Pues ya, hasta aquí este video. Espero que les haya gustado. Pues me estoy mamando 9 minutos tirando choros sobre esta batalla. No sé si les latería que me arme otro sobre pues la batalla de Arcano contra Asesino, la batalla de Danger contra el tipo, que ya las he visto una sola vez y tengo una opinión sobre ellas. Pero pues no lo sé. Este video lo hice más que nada por cerrar el ciclo de este video, del primer video que hice hace como 2 o 3 meses. Y ya, gracias por verlo. Acuérdense, cabrones, ya para los que no han visto el otro video que me armé, Adrián contra Asesino, 19 de diciembre. Y ya, bye, homies.